Muy buenos días, niños, niñas que están allá en sus escuelas iniciando un nuevo año, no un nuevo ciclo escolar, porque estamos más o menos a la mitad del mismo, pero sí un nuevo año. Estamos estrenándolo, como pueden ver, ¿no? Y también estamos estrenando un nuevo año de programas de este mejor programa de la televisión de DGSTV, que es Identidad. Les recuerdo nuevamente el objetivo y las metas que perseguimos en este programa, chicos, es la difusión, la promoción del patrimonio tangible, intangible y natural de esta, la ciudad más hermosa del país y una de las ciudades más bellas de todo el mundo, la Ciudad de México. ¿Cómo les fue de Reyes? ¿Qué les trajeron? ¿Llegó la tableta? ¿Llegó el celular nuevo? ¿No? ¿Qué gadgets les trajeron? Ojalá les hayan traído algo para que ustedes mejoren su desempeño escolar y este ciclo escolar salgan todos con puro 10. Hoy estamos inaugurando un nuevo ciclo de programas, pero antes de presentarles a este invitado tan especial que tuvimos hoy el gusto de traer para que nos platique acerca de nuestra Ciudad de México, quiero saludar en este año nuevo a mi amigo compañero, al juez más implacable de la Ciudad de México, Galicia. Mario, ¿cómo estás? Tenemos un programa muy, muy especial. Hemos traído un invitado que nos va a platicar un poco más sobre la gastronomía, que sabemos que la Ciudad de México es bastante en los diferentes tipos de gastronomía que tenemos. Y bueno, Javier, hoy no tenemos invitado, no tenemos con la invitada, pero queremos conocer a este invitado. Bueno, pues sí, como les platicaba al principio, comenzamos un nuevo ciclo de programas. Recuerden que este programa es muy, muy visto dentro de toda nuestra programación de la televisión aquí de DGSTV. Y quiero darle la bienvenida y las gracias a un gran, gran amigo mío, colega, dentro de las cuestiones del turismo que realizamos durante todo el año en nuestra Ciudad de México, y alguien muy importante que hoy nos hizo favor de venir a platicar acerca de algo que también nos da identidad dentro de la Ciudad de México, que es los restaurantes, la gastronomía mexicana. Hoy vamos a platicar de dónde ir a comer, de cómo surge este gran movimiento de restaurantes, de gastronomía en la Ciudad de México, y para eso quiero darle la bienvenida, ¿no?, y la mano a mi gran amigo Daniel Loaiza. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Javier. El famosísimo Tigre, ¿no?, que hoy nos hace favor de venir a platicar, ¿no?, acerca de restaurantes en la Ciudad de México. Él es el director de control de gestión de calidad del Distrito Federal y presidente de CANIRAC en la delegación Cuajimalpa. Daniel, cuéntanos un poquito qué haces tú con esta labor acerca del control de calidad y la parte de la gastronomía en la delegación. Bueno, mira, no solamente en la delegación, sino como principio de la Cámara, de la CANIRAC que represento y que ya tengo varios años de estar colaborando, nosotros luchamos porque la gente se esté capacitando constantemente. La capacitación es algo que debe ser permanente en todos los ámbitos, desde la cuestión de la higiene, que es lo más importante, que es el principio de todo, que aquí pues me da mucho gusto de estar aquí, de dicho de paso, y sabiendo que estoy llegando a todos estos jóvenes entusiastas y jóvenes que seguramente pues visitarán aquí la Ciudad de México y se darán cuenta de la riqueza gastronómica que tenemos en esta capital, no solamente la riqueza gastronómica nacional, sino internacional también. Oye, mi Tigre, pues mira, tienes mucha razón, llegamos a muchísimas escuelas dentro del Distrito Federal que nos están viendo allá los chicos, y muchos tendrán la inquietud quizá después de estudiar para chef, ¿no? O quizá tendrán la inquietud de ser empresarios y poner su propio restaurante o una cocina económica o quizá algún tipo de changarrito relacionado con la comida. Pero cuéntanos, hace poco acaban de nombrar a la Ciudad de México como la tercera ciudad donde mejor se come en el mundo. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio este reconocimiento? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos eso porque nos parece fundamental. Bueno, mira, esto no es de ahora. Se ha hecho un arduo trabajo desde hace tiempo. ¿Por qué se da este reconocimiento? Bueno, se está dando porque se ha logrado tener
¿cómo te dijera? Ya recopiladas las recetas con todos los elementos originales, y de esta manera pues ya se tiene un compendio muy muy importante, y se está luchando en cada estado de la República para tener ese historial de la gastronomía de cada estado de la República. Esto nos ha hecho pues no solamente por ese trabajo arduo que han llevado muchas gentes a cabo, sino que pues también se toma en cuenta la opinión del turista. A todos los turistas se les hace una encuesta, y hoy por hoy quiero decirte que ya no solamente la gente, los turistas vienen a la Ciudad de México o al país a visitarlo por sus tradiciones, por sus antecedentes prehispánicos, etcétera, sino vienen ahora a probar la gastronomía. O sea, ese es un sentido más por el que están viniendo a la Ciudad de México los turistas internacionales y nacionales también. Pues fíjense, chavos, eso, como estamos viendo, es motivo de orgullo, de sentirse orgullosos de vivir en la capital de la República, y en esta Ciudad de México debemos de sentirnos identificados también con este gran movimiento que tenemos acerca de los restaurantes y la gastronomía nacional, porque surge un gran movimiento en el cual empiezan a salir muchísimos restaurantes, muchísimas fusiones, no, muchísimo impulso a la gastronomía. ¿Quién lo hace, Tigre? ¿De dónde sale este interés por los jóvenes empresarios, por las gentes también ya de tradición, no, de impulsar tan fuerte la gastronomía, para ver de repente cómo estallan y cómo surgen cientos de nuevos restaurantes en la Ciudad de México? Mira, este interés viene naciendo a partir de aquí en la Ciudad de México, y en el país había pues nada más tres o cuatro escuelas de gastronomía y de turismo hace 40 años. Y de ahí para acá se ha venido haciendo una explosión, en el sentido de que ha habido muchas universidades que se han dedicado verdaderamente pues a educar a muchachos, a capacitarlos. Y la otra situación, aquí con esta, ya la gente que estudia, la gente que viaja, los medios de comunicación que actualmente tenemos, nos permiten ir y conocer en otros lugares, y nos damos cuenta y regresamos que tenemos pues una gran riqueza, ¿sí? Y yo les diría aquí a todos estos jóvenes que de veras ustedes admiren, y de ahí nace, de lo que hacen en su casa sus mamás, de lo que les hacen las abuelitas. Esos son los platillos tradicionales realmente que se están rescatando y que ya se están dando al público, que no se queda nada más en una sola familia, sino que se hacen restaurantes, se crean restaurantes, los chefs tienen la creatividad pues de plasmar esas recetas y esa riqueza gastronómica que tenemos. Pues bueno, estamos viendo, chavos, que hay una buena oportunidad dentro de la gastronomía para que ustedes también pongan su negocio, pongan su empresa, su restaurante, y se adentren más hacia estas tradiciones que nos dan identidad y orgullo, que es la cocina mexicana. Mario, ¿algo pasa en el chat? Sí, Javier, el chat está muy caliente con almita. Vamos a ver qué nos tienen de aquel lado. Así es, aquí ya tenemos comentarios en el chat. Bueno, primero que nada, mandan muchos saludos. Por aquí está Ricardo en la 107, Ángel en la 26, está por supuesto la técnica 51, la técnica 71, la técnica 70. También por aquí tenemos varias escuelas que todavía no nos han dicho desde dónde nos ven. Y dice la técnica 107, ahí está Ricardo: qué honor este reconocimiento a nuestra gastronomía, la de la Ciudad de México, porque es muy vasta y muy rica. Y manda saludos la técnica 51, dice: buenos días, qué fríos días está haciendo aquí en la comunidad de la técnica 51, ojalá la estén pasando mejor allá, un saludo. Y dice Ricardo en la 107, envía un saludo a los panelistas y agradece todos los comentarios hacia la Ciudad de México del invitado. Pues muchas gracias por los comentarios, y bueno, vamos a
vamos a continuar aquí con la entrevista. Y ya que nos está hablando de estos lugares establecidos en los restaurantes, ¿cómo se clasifican o qué tipo de restaurantes podemos encontrar en la Ciudad de México? Mira, afortunadamente la Ciudad de México tiene una diversidad impresionante. En la Ciudad de México, según los datos del INEGI, tenemos más de 40,000 establecimientos de comida, ¿sí? Es decir, en donde se elabora una comida, y son establecimientos en un local bien establecidos y que trabajan, digamos que con las normas higiénicas de salud. Bueno, pues como pueden ver, entonces tenemos 40,000, así que no hay nada de que no encontré dónde comer, ¿no? Tenemos también una tradición desde hace muy añeja y de muchos años en la Ciudad de México. Yo creo que es la ciudad donde más se come en la calle, Tigre, ¿no? En todas partes ves o puestecitos de garnachas o estos puestos de lámina, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar ese gusto? Porque nosotros a veces vemos que ahí está el puesto en la calle y al ladito está la fonda o el restaurante y la gente se queda comiendo en la calle. En este gusto del mexicano por comer en la calle, ¿de dónde crees que haya surgido esta tendencia o este gusto? Bueno, esto sin lugar a duda nos lleva a que el principio de comer, de tener que comer en la calle, no nada más comer por gusto, pues ha sido por el crecimiento impresionante de la ciudad. Y que pues todas las personas que trabajamos, que nos tenemos que mover, ya dejamos la tradición que sí tiene la provincia, afortunadamente, de comer en casa, de poder regresar a comer a la casa. Entonces, hoy por hoy a la gente no le da tiempo. Hay gente que aquí en la Ciudad de México, pues no me lo negarás, pero pues se avienta una hora o dos horas para llegar a su trabajo. Y esto les hace pues tener la necesidad de acudir a un lugar. ¿Por qué han surgido todos estos negocios pequeños? Yo te voy a decir que la principal universidad son los mismos restauranteros establecidos, que la persona que ha trabajado en un restaurante es proclive a que el día que se queda sin trabajo, a que el día que intenta hacer algo por su cuenta, es poner un restaurancito. Y son negocios familiares, ¿sí? En donde se le pide el apoyo a la abuelita, a la mamá, a la suegra, al suegro, porque hoy tenemos, acuérdense ustedes que antes pues nada más teníamos las cocinas tradicionales y a las cocinas nada más se metían las mujeres. Es más, a los hombres que nos metíamos ahí, digo yo, porque pues nos tildaban de otra cosa, porque nuestras mamás nos ponían a ver a pelar papas, a ver a cortar chiles, etcétera, etcétera, o a ir al mandado, y nos veían medio raritos. No, hoy por hoy la gastronomía, tenemos unos excelentes chefs hombres y como chefs mujeres que verdaderamente pues nos dan ahora sí que lecciones y clases, y tienen una capacidad impresionante de creatividad. Pues mira, ahora te la voy a voltear, mi Tigre, porque lo que tú nos dices mucho de que, bueno, los restaurantes han aportado mucho también a esta situación. Bueno, ahora dinos, ¿qué tanto puede llegar a aportar la comida callejera a la gastronomía dentro de los restaurantes? ¿Cómo se traslada en estos usos y costumbres y estas cosas que van saliendo dentro de los puestos callejeros hacia platillos más elaborados, más sofisticados, que adoptan los mismos restauranteros para integrarlos dentro de sus cartas o sus menús? Claro, bueno, sin lugar a dudas, los restauranteros, ahora sí que como les llaman, de manteles largos, se dan cuenta sus clientes cautivos, los clientes cautivos es la gente que trabaja cerca de un restaurante y que lo tienen frecuentemente como cliente. Se dan cuenta que no todos los días están con ellos, y se dan cuenta que también se van los martes del tianguis al tianguis, o que se van a la esquina a los taquitos de canasta, o esto es lo otro. Esto ha hecho que los restauranteros también vean hacia allá, como dices tú, y la influencia hoy por hoy te dan unos, tienen en su menú taquitos sudados, tienen las albóndigas clásicas que comemos en casa, bueno, ahora te las presentan en un platillo muy bonito y etcétera, pero son las mismas al final del día,
y son las aportaciones grandes que la gente pues siempre se acuerda de que lo comió en alguna ocasión, y son etapas, porque como nosotros como estudiantes, ¿cuántas veces nos fuimos a comer los famosos molletes? Y era para lo que teníamos, para los molletes, ¿verdad? Hoy por hoy se anhelan y se ven en el menú de un restaurante, bueno, pues se antoja, ¿eh? Entonces ya así va evolucionando la situación. Así es, también en el chat y ya tienen sus opiniones. Nos están comentando esto de desayunar fuera, nos dice la técnica 51, que en esa zona se desayuna, ya es tradicional, una rica guajolota con un atolito, y para comer, ya para abrir el apetito, dice que ellos a veces mandan pedir tortas de la Sur 12, entonces ellos ya tienen bien registrado su menú. Bueno, ya platicamos un poquito de que antiguamente teníamos cocineras tradicionales, que todavía hay algunas en algunas delegaciones. ¿Nos puede usted decir algunos platillos que sean típicos de la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México, fíjate que ha venido, aquí se ha venido a recopilar las cocinas de todos los estados, y cada quien ha puesto su granito de arena. Yo te puedo decir que lo clásico en la Ciudad de México, como ahorita lo acaban de mencionar, pues increíblemente son los tamales, por ejemplo. El taco realmente se viene a disfrutar más o a ser cotidiano en la Ciudad de México. Pocos platillos, no se ha encontrado, se han hecho concursos, y sí te dicen las enchiladas chilangas. Bueno, es una variedad que alguien ya lo está nombrando como especificando que es de la Ciudad de México, pero tenemos enchiladas potosinas, michoacanas, guerrerenses, etcétera, de todos lados, ¿no? Pues mira, ahí vamos avanzando, chavos. Acuérdense nuestro programa que tuvimos hace algunos meses acerca de los tacos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo también nosotros los que vivimos en la capital nos vamos identificando a partir de la gastronomía, a partir de esta tradición que tenemos de cocinar y de alimentarnos con productos, con herramientas, utilizando herramientas y utilizando insumos que son propios de nuestro territorio. Es por eso que nosotros debemos seguir aprendiendo acerca de nuestras costumbres y tradiciones para seguir nosotros sintiéndonos muy orgullosos de vivir en esta espléndida Ciudad de México. Mi Tigre, también sabemos que hay zonas, ¿no?, muy definidas, en las cuales se han concentrado estos restaurantes nuevos, estas nuevas tendencias, estas nuevas fusiones. ¿Cómo podríamos identificar, o si tú nos puedes decir, cuáles son estas zonas para que los chicos que nos están viendo allá sepan, bueno, pues entonces, si queremos ir a la zona oriente, poniente, o en la norte, el sur, vamos a encontrar un concentrado, un conglomerado de este tipo de restaurantes que han estado surgiendo? Claro que sí, mira, tenemos los famosos corredores turísticos y gastronómicos que se dan, bueno, partiendo desde el centro histórico. Tenemos una variedad muy grande de restaurantes y que han venido al centro histórico a plantarse. Tenemos la zona del Paseo de la Reforma, tenemos la zona de Río Lerma, de la colonia Cuauhtémoc y Juárez, tenemos Polanco, tenemos la Roma, tenemos la Condesa, tenemos San Ángel. Hoy es enorme y grandísima las zonas, o sea, hay para dar y prestar, y para que a la gente le quede cerquita o vaya en la noche o el fin de semana a visitar. Pero sí, las zonas turísticas, sin lugar a dudas, son Polanco, la Condesa, la Roma, San Ángel. Y claro, también debe de haber estos grandes movimientos de las zonas, algunas zonas más tradicionales, como son estos restaurantes que se llaman cantinas, ¿no? Bueno, las cantinas, que son restaurantes, pero que tienen esa denominación, ¿no? Las cocinas económicas también tenemos, también que son tan asediadas por todos nuestros conciudadanos. Pero hay algo que también que nos llama mucho la atención acerca pues de estos reconocimientos que de los que estamos hablando de la Ciudad de México y sus restaurantes, ¿no? Ya dijimos que fue nombrada la tercera ciudad donde mejor se come en el mundo, únicamente atrás, chavos, de París
y Nueva York, así que no es poca cosa, ¿eh? ¿Ah? Ya podrán darse cuenta que, como nos dice Daniel, la gente viene a comer a la Ciudad de México, ya nos visita por su comida, por sus restaurantes, por la gran variedad de cocinas que tenemos aquí concentradas en la Ciudad de México, pero también tenemos restaurantes de nivel internacional y no son pocos. Háblanos un poquito de eso, mi Tigre, ¿cuántos restaurantes tenemos de nivel internacional registrados por la Secretaría de Turismo, ¿no? ¿Y por qué se les da esa categoría? ¿Cómo logran en un momento decir, ah, no, pues este es un restaurante de clase nacional y este restaurante sí tiene clase internacional? Bueno, mira, va en dos sentidos. Uno es la calidad de que están buscando cada vez a través de sus propuestas gastronómicas y que esos menús se vuelven internacionales, porque igual dentro de su menú tienen sushi, que tienen un pavo, que tienen ¿cómo se llama? Unos cangrejos de Alaska, y aquí pues lo que ha venido a redundar para clasificarlos como restaurantes internacionales es la especialidad de los chefs que tienen. Hoy por hoy tanto importamos chefs como exportamos chefs, afortunadamente, y eso nos da una riqueza, Javier, impresionante. Aquí podemos tener restaurantes de Nueva York, tenemos restaurantes de Tokio, tenemos restaurantes de Japón, con una espléndida propuesta y original. No es mezclas ahí y que no hay los productos para hacer las recetas originales. Aquí tenemos afortunadamente todo, porque la gastronomía mexicana, pues ese es uno de los grandes orgullos que hemos aportado a la gastronomía internacional, pues muchísimas cosas, desde el jitomate para acabar pronto, ¿no? Entonces, pues es una riqueza y una variedad. Los restaurantes internacionales aquí en la Ciudad de México son alrededor de 2,500 clasificados, ¿sí? Tenemos lo que tú bien mencionabas, y hoy por hoy están teniendo un resurgimiento importantísimo, lo que es la comida casera, la comida de barrio, ¿sí? Las fondas, y estos le están dando un gran sentido porque son restaurantes pequeños, de 8 o 10 mesas, y con una atención muy esmerada y con una calidad en sus productos también muy buena. No necesariamente tienes que ir a un lugar en donde tengas que hacer reservación una semana antes, sino que aquí tenemos, esa es la riqueza que te da, y por eso la clasificación de esta ciudad como la tercera mejor en el mundo para comer. Entonces, pues de ahí partimos con esa. Bastantes lugares que visitar, que en un momento más nos dirá cuáles son los tres favoritos, pero vamos a regresar al chat porque está caliente y hay muchas preguntas, Almita. Así es, comentarios, aquí tenemos a la técnica 35, Yadira, que fue ya llegando un poquito a mitad del programa, pero ya está también comentando, nos dice que ella considera propio de la Ciudad de México las enchiladas, los tacos al pastor, las tortas al pastor, etcétera, etcétera. Ahí la técnica 51 opina que el mole, quizás se refiere al de San Pedro Atocpan, por ejemplo, el pozole y los chiles en nogada. Y dice la técnica 70, no olviden las quesadillas, las gorditas, las tostadas. Dice Ricardo de la 107, ya me abrieron el apetito y no podemos salir a desayunar. Y la técnica 75 nos dice la importancia de conocer nuestra gastronomía de país y la riqueza en la cultura de nosotros, obviamente los que vivimos en la Ciudad de México. Pues bueno, pues miren, chavitos, a ver si se van desayunados a la escuela, porque de tanto que hemos estado hablando de gastronomía y de restaurantes, ahorita vamos a ir a pasar comisión allá a las cooperativas, porque van a estar llenas ahorita en el recreo de todo lo que van a ir a comer. Acuérdense de llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio, chavos, porque últimamente los veo medio llenitos de rosca de reyes, ¿no? Así que vamos trabajando sobre eso. Acuérdense que es una de las promesas del año, salud y bienestar, chavos. Ya casi nos vamos.
pero siempre es importante que nuestros invitados, los que nos hacen favor, que son grandes especialistas y conocedores de estos temas, nos hagan estas recomendaciones tan importantes de ir a visitar. Y sí, por supuesto, Daniel tiene sus recomendaciones y sobre todo nos va a decir, primero, antes que nada, Tigre, dinos en tu experiencia de tantos años en el medio, ¿cuáles serían 3 o 5 restaurantes íconos en la Ciudad de México que los chicos y chicas que nos están viendo allá en sus escuelas digan, vamos a irlo a conocer, porque Daniel Baza nos dijo que este restaurante es uno de los restaurantes que de una u otra manera tenemos que ir a visitar en la Ciudad de México? Y no solamente son restaurantes que pueden llegar a ser muy caros, no, hay para todos, chavos, ¿no? Y ahorita Daniel nos va a decir, bueno, pueden ir a visitar este y este, y con esto se van a dar una idea muy clara de cómo es la historia o cómo ha sido la tradición del desarrollo de la gastronomía a partir de los restaurantes, de las fondas y de los puestos en la Ciudad de México. Dinos, Tigre. Claro que sí, mira, una de las cosas que ha evolucionado mucho, pues tú sabes, son las cadenas de restaurantes. Y en las cadenas de restaurantes se han preocupado por tener chefs reconocidos, y no solamente eso, sino por hacer festivales. Entonces, yo les quisiera decir, sobre todo que tenemos aquí audiencia nacional e internacional, pero por ejemplo, sí les puedo decir, una de las cadenas que bien hace su trabajo de crear festivales de comida mexicana, es por ejemplo los Sanborns, los Tox, este tipo de en especial, han tenido un esmero muy grande. Aquí en la Ciudad de México tenemos unos restaurantes muy típicos, aunque son típicos, pero tienen ciertas tendencias a la comida veracruzana, a la comida michoacana, etcétera. Pues tenemos, por ejemplo, el Bajío, tenemos los Panchos, donde todo lo que acaban de mencionar aquí, que si las garnachas, que si las quesadillas, que si las gorditas, que si el guarache, que si las memelas, tantas cosas que tenemos en este tipo de restaurantes los pueden encontrar. Pero sí les voy a decir otra cosa, hay un reconocimiento muy grande en donde mejor se come y típicamente es en los mercados. Y los mercados, Javier, tenemos aquí el de San Juan, que tenemos, por ejemplo, es un mercado especializado en los mariscos, y bueno, la gente puede venir a darse el gusto de probar todo lo que se produce en el litoral de la República Mexicana. Y no solamente de ahí, sino también importados. Entonces, a un costo pues verdaderamente bajo. Esa es otra de las cualidades de la Ciudad de México, que aquí es la ciudad en donde se come al presupuesto del bolsillo. Y no se quedan con las ganas nadie. Pero antes vamos a mandar una vez más al chat, que sigue con muchas dudas, muchos comentarios, por favor, Almita. Así es, aquí ya tienen comentarios, nos dicen de la técnica 51, que estaban diciendo que no podían salir, dicen que la ventaja es que por ahí en algunos establecimientos se puede pedir a domicilio, lo importante es consumir siempre productos mexicanos. Dice también que con todas las festividades y tradiciones decembrinas, pues no es fácil hacer de lado los antojitos tradicionales que nos dan en las posadas, como el ponche, los buñuelos, las tostadas, el pozol, la rosca de reyes, los tamales, y sigue la lista. Y bueno, la técnica 75 nos dice, nuestra gastronomía en el mundo es la más reconocida. La pregunta es, ¿cómo alimentarnos de forma correcta para no llegar a la obesidad? Ya que es tan rico comer que uno se pica. Y dice Ricardo en la 107, efectivamente en los mercados hay gran variedad de productos gastronómicos y a costos muy variados. Dice la 51, por cierto, ya listos para pagar a aquellos a los que les tocó el muñeco en la rosca para celebrar el Día de la Candelaria. Y dice Yadira de la 35 que sí, definitivamente ya se nos antojaron los tamales. Nos preguntan en la 75, entonces, ¿cómo limitar a la boca ante dichos manjares? Pues sí, efectivamente va a ser muy complicado limitar a la boca a partir de la inmensa gastronomía que tenemos en nuestro país,
y en nuestra Ciudad de México. Lamentablemente hemos llegado al final, chavos, podemos seguir platicando eternamente acerca de gastronomía, de restaurantes en la Ciudad de México. Como hemos visto, hemos encontrado un nuevo punto de apoyo para que nosotros nos sintamos identificados con nuestra ciudad, para que nos sintamos muy orgullosos de vivir en la capital de la República Mexicana. Acuérdense que es la joya cultural del país y una de las ciudades más importantes del mundo en materia histórico-cultural. Así que yo los invito a pasear, yo los invito a que salgan, la conozcan con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, hagan visitas, conozcan sus delegaciones, conozcan su colonia, sus tradiciones, su folclor, su comida, sus artesanías y siéntanse orgullosos nuevamente de vivir aquí en la capital. Mi tigre Daniel Loaesa, muchísimas gracias por haber venido, nos da un gustazo que hayas venido con nosotros a platicarnos de la industria de los restaurantes en la Ciudad de México, que es tan importante como pudimos hoy entender. Y a ustedes, Mario, nos vemos la semana que entra, ¿no? Vamos a tener un nuevo programa acerca de patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Chavos, no se hagan rosca de reyes, pónganse a estudiar todo el ciclo escolar, porque acuérdense que todavía están ahí los premios que nos han estado dejando y los regalos que nos han estado dejando todos nuestros invitados. Acuérdense por ahí que tenemos una charreada didáctica, tenemos una visita con Turibús, tenemos una visita también de los de las gentes de danza prehispánica. Llámenos, Mario, no nos han dicho dónde nos pueden llamar para llevar identidad a las escuelas. Recuerden que pueden contactarnos a través de los siguientes números: 55 54 50 40 o 56 59 37 85. O bien mandarnos un correito a info@laesperanzaconsultores.com y a través del Facebook de DGES Media, que es DGES Media Educativa, con el hashtag identidad-tv. Bueno, pues agradecemos a todos su presencia, chavos. Nos vamos hasta la semana que entra. Esto fue Identidad desde el corazón de la Ciudad de México. Muchas gracias, chavos. Nos vemos la semana que entra.